Pues hoy además es festivo en otros municipios como Beniel, donde esta tradición se remonta al siglo XVIII, y en Cartagena una santa misa en la Basílica de la Caridad ha dado inicio a la celebración de este día. Después de la Eucaristía, cientos de familias de la ciudad portuaria han presentado a los niños a la Virgen de la Caridad, una tradición que se celebra en el templo desde hace décadas. Vengo a presentarlo porque ya le presenté al mayor, y ahora este, pues todavía con 3 años que va a hacer el 15 de febrero, no había sido presentado a la Virgen. Y la presentación en el templo hay que hacerlo todos los niños, o sea, es una tradición y hay que hacerla. Todos mis hijos han sido presentados y no he tenido uno, he tenido 5. Lo primero porque es su santo, se llama Candela, y bueno, pues por presentársela a la Virgen. Y mañana queremos llevarlo a la iglesia del Carmen, que es San Blas, y entonces allí ponen las velas en la garganta a los niños y entonces los protegen de la garganta, es como el patrón de los otorrinolaringólogos.